Hi, good evening. Hello, can you hear me? Hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, good evening, Yesenia. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm doing well. Thank you for asking. And the rest okay. of you? How was your day? How are you doing? Well, I guess you are doing okay. All right, so I sent the presentation for the next unit, but we have to finish the section number three today. Okay. So we will continue with yesterday's exercises. Vamos a terminar los ejercicios de ayer que nos quedaron pendientes de la unidad 3. Ahora tendríamos que terminar según calendario, ¿verdad? Así es que estamos bien con el tiempo, estamos bien con los contenidos. Así que pues vamos a continuar de esa forma. Vamos a dar inicio y seguimos usando la presentación de la semana pasada. Les mandé antes de la clase ya la de la sección 4 por si acaso logramos llegar hasta ahí, ¿verdad? Y si no, pues seguimos bien con el tiempo. Mañana sería según calendario. Recuérdense que solo nos quedan ya después de ahora 5 días, 5 clases más. Y para ese entonces deberíamos de tener terminada toda la plataforma, incluyendo el examen final que se encuentra al finalizar la sección 4. Así es que solo como recordatorio, ¿verdad? Para que estén pendientes, estén al día y pues no vayan a tener ningún inconveniente con su inscripción al próximo módulo. Bueno, ayer el último ejercicio que hicimos fue de utilizar las conjunctions and, but, and so. Y lo hicieron muy, muy bien. Excelente trabajo. Aquí en este tenemos que ir completando según veamos en los dibujitos. Vamos a ir completando, ¿verdad? Hay que ver la imagen completa, lo que la gente lleva puesta. Seguimos practicando el presente continuo. So vamos a hacer el primero juntos. Vemos por ahí, hay una chica. Vemos que el clima no es el mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ir completando según lo que veamos que hace falta. Number one, it says, my name's Jane. I'm wearing a t-shirt and shorts. I sneakers too. So what am I missing there? I sneakers too. Wearing. Wearing? Solo wearing? I am wearing. I am wearing. Excellent. I am wearing sneakers too. It raining. It but is raining. It is raining. Ajá, ahí me falta el is. Thank you so much. It is raining, but I a raincoat. ¿Qué me falta ahí? I am wearing. But, as remember, but I raincoat. Y tenemos que ver el dibujito también. I'm not wearing. I am not wearing a raincoat. Okay. But I am not wearing a raincoat. Entonces nos quedaría, my name is Jane. I'm wearing a t-shirt and shorts. I am wearing sneakers too. It is raining, but I'm not wearing a raincoat. Y así pues vamos a completar las siguientes 3 que necesitamos llenar. Number 2, 3, and 4. Les voy a dar unos minutitos y luego chequeamos.
finished? Yes, nothing. Teacher. Okay, I volunteer for number two. Ramiro, thank you. Okay, number two is it is snowing, but Amy isn't wearing boots. She is wearing high heels. She isn't wearing gloves, and she isn't wearing a hat. Excellent. Very well done. Thank you so much for providing the answer, Ramiro. Number three, a volunteer for number three? Marjorie, thank you. It's very hot. Tom and Sue are not wearing sweater today. They are wearing pants. It's sunny, so Sue is wearing hat and Tom is wearing sunglasses. Excellent, Marjorie. Thank you so much for those answers. They are correct. Thank you so much. Volunteer for number four. Number four, volunteer. Nobody has a number four. Ramiro, thank you. Roger is wearing a suit. A suit? He isn't wearing a belt, but he is wearing a tie. He's wearing shoes and socks. It's very windy. Excellent. Very good job. Excellent. I see that you did an excellent job with the answers for this exercise. Thank you so much for your participation. So in this conversation, we'll continue practicing the WH questions with the present continuous. And so maybe we can find some new vocabulary or just to practice pronunciation. So let's repeat. It's Ever and Beth. Okay, let's go. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days.
I know. A college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Ok, vamos a abrir espacio para preguntas en pronunciación, en nuevas palabras, algo que ha surgido por ahí. Teacher, se pronuncia Dizzy Days. ¿Cómo se pronuncia? This, ¿en qué? Ah, sí, this, como con D. This. This day. Ajá, excelente. This day. Es como en estos días. Estos días, ajá. Estos días, these days. ¿Y coincidence? Coincidence. Coincidence. Ajá. Acuérdense que la última E no se pronuncia. Coincidence. Coincidence. Ajá. La E, la última E no se pronuncia. Any other question? Completed. Completed. Ese es como id al final. Id. Completed. Completed. College. 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 Ese es colega, ¿verdad? Déjeme ver a dónde estás. Que no Ever. Sé si... En la penúltima de Ever. I know. I college. A colleague. Ah, ese es colleague. Colleague. Colleague, ajá, un colega, sí, colleague. A colleague who completed the course is taking our training in England this day. Okay, gracias, teacher. You're welcome. Any other question? No more questions? Si no hay más preguntas, entonces pasamos a hacer los breakout rooms para que practiquen la pronunciación en los grupos y luego regresamos a continuar. Luego que hayan practicado la conversación, van a discutir las preguntas que están en el ejercicio 3 y las van a responder. Así que bueno, dejo de compartir para que los breakout rooms, para que practiquemos pronunciación en grupos. Vamos a ver. Aprovechen que acuérdense, son los últimos días ya. De aquí a ver hasta cuándo, ojalá empiecen rápido. Hola. Hola.
Hola. ¿Alguien puede compartir? Sí, yo les puedo compartir. Gracias. Un ratito. Ya lo mira. Sí, ya se puede ver. Uy. ¿Cuál es? Creo que esa es de estaba en la anterior. Ah, ok. Voy a darle un ratito. Voy a cambiar. Pensé que era la de... Es la B3, entonces, a un B2, U3. Sí. A ver. Eso. Vale. Hay que ver cuántos somos. Somos 5. Marjorie, Silvia, Brian, Wilfredo y yo. Sí. Si gusta, comenzamos a practicar. Cerebro. Entonces yo voy a ser Beth. Ok. Hi, Beth. Long time. No, see, how are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am talking in English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Los siguientes compañeros. Wilito. Sí, vemos. Empieza tú. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I'm okay. Well, I'm working on a new project. And also, I'm talking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course.
English is essential at the workplace this day. I know a colleague who completed the course is talking a training in England these days. You are right. I'm a student on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise. They help a lot. Okay. Vamos a ver. Don Brian va a participar. Brian. Hola. Y así Brian, sí. Estoy comiendo. Okay. No está. No sé, ajá. Quizás Marnie, no sé si Marnie usted, tal vez hoy, pero invirtiéndola. Sí, démosle. Ajá. Ya se fue Brian. ¿Con quién? Siempre con Silvia. Ajá, yo sé que invirtieran, ¿verdad? Vale. Ok, entonces yo soy Ever. Bueno. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course in taking a training in English this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great, well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Okay. Hi, good. You've been doing good. Lo están haciendo muy bien. Solamente hay un parcito de palabritas como doing. Acuérdense que la O suena como U. I am doing listening exercise. Quiero ver. Es doing y great. Great. Acuérdense. Yes, great. Essential, como con sh. Essential. Very good. So you can continue practicing. That's yours. You're welcome. It's great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better result. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, very good. Thank you. Okay, empezamos a, no sé si escuchó que contestamos la primera pregunta. Dice, what are some of things Ever and Beth are doing this day? Habíamos respondido la primera que Ever and Beth
are taking an English course. Both are studying English course. And Ever is working on a new project too. Ever is working a new project, ¿verdad? También Beth is reading novels to have better results. Yeah, and Ever is doing listening exercise. En esa palabra es results, como con I, results. 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 Ajá, results. Okay. Beth is reading novels to have better results. Results. Ajá, result. Very good. Gracias. Eso serían todas las cosas que están haciendo Beth and Ever en la primera pregunta, ¿verdad? En la segunda dice, what thing do you have in common with the people in the conversation? Bueno, they are is taking an English course. Yes. ¿Verdad? Que ambos están haciendo el curso de inglés. Creo que es lo único que hacen en común, ¿verdad? Sí. Ok, ya con eso contestamos las dos preguntas. ¿Quiere practicamos otra vez, Juan Pablo? Démosle. Ok, ¿quién comienza ahora? I'm going to be here. Ok, adelante. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. Teacher, ¿cómo se pronuncia colega? Colleague. I know a colleague who completed this teacher. Completed. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Results. I am reading novels to have better results. Gracias. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Excelente. Okay, José Osvaldo, ¿quieres seguir practicando? Yeah.
Okay, how was the practice? Very good, teacher. Good, good. Muy bien, muy bien. Pretty good. A mí me tocaron solo mujeres. Yes, I could see that. Bendito entre las mujeres. Yes, I could see that. Pude ver que le tocó así. So, let's see. Vamos a continuar acá and see if you answered the two questions that we had there. Okay. Now, let's see. First questions. What are some things Ever and Beth are doing these days? A volunteer to answer that question? A volunteer? Okay. Repeat, teacher. No. ¿Contestaron las preguntas que están ahí? Yes, teacher. Okay, no. Entonces, a volunteer. Okay, Marjorie. Marjorie? Vamos a ver si están buenas. Bueno, habíamos puesto, Ever is working on a new project. Okay, Ever is working on a new project. Uh-huh. Okay, Ever and Beth are taking an English course. Uh-huh. Sería la primera, ¿verdad? De la primera son como las lo que están haciendo. Y luego decía, what? Ay, no lo puedo leer bien la otra, pero para what la segunda means? Nosotros. Ajá, we are studying in they are in, ajá, they are in common at English course in essential and they la are primera, they para, are taking or ajá or they are studying English podría ser. Uh-huh. Okay. En la segunda, entendimos nosotros que nos preguntaba que qué teníamos en común con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros le colocamos we are studying English course. Yes, you are studying English. Excellent. So that is basically, los demás todos lo tienen igual o quisieran compartir su respuesta. Si tienen algo diferente. No, teacher, we have the same answer. You have the same answer? Yes. Okay, very good. So let's continue here. Okay, en la página 38 de su material, como pueden ver ahí, está use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment. Me dicen que escuchan entrecortado a alguien. Me escribió por ahí. Los demás sí escuchan bien. Sí. Yo escucho bien entrecortado y me saca de la reunión así. No sé, la señal creo que está mal aquí. Pero igual aquí estoy de todos modos intentando. Sí, pues a lo mejor Sí, a lo mejor es su internet, quizás está fallando un poco. Bueno. Sí, pero de todos modos, como entra y sale, se apaga y se entra así, bien raro. Sí, me imagino, es que está difícil con el clima también, ¿verdad? Ajá. Pero hay que seguir intentando porque tal vez de pronto se le pone un poquito mejor el inter, ¿verdad? Así que con paciencia. Y cualquier cosa, si se siente perdida o algo, nos hace saber si pierde las indicaciones por el problemita como para repetir. Oye. Ok. Habíamos dicho que el presente continuo también se
Dice, se utiliza para situaciones temporales. Ok. These days y at the moment son expresiones que se utilizan como para enfatizar que ese aspecto de la actividad es algo temporal. Ok. Entonces, no sé si hay preguntas con eso. No. Entonces, bueno, aquí están unos ejemplos. ¿Alguien quiere leer el número uno? ¿A volunteer? Mi teacher. Okay, thank you so much, Silvia. I am reading a new book this day. This is a temporary activity because the person will finish reading the book. Excellent. Thank you so much, Silvia. Yes, so you say, no vamos a pasar toda la vida leyendo un libro, ¿verdad? Es como algo temporal y es algo que hacemos de repente cuando tenemos algún tiempito libre. So es una actividad que se puede considerar como algo temporal. Thank you so much. Volunteer to read the number two. Me teacher. Me teacher. Ay. Okay, lee el tres. Dele, yo leo el tres entonces. No, lee usted, dele. Yo voy a leer el tres. Okay, Wendy. Bye. Wendy. Okay, number two. Dele. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. Okay. Very good. Thank you so much. So, así, a meeting at this moment. Y ahí está la expresión, at this moment. Es lo que nos decía ahí en las indicaciones, que hay expresiones que se utilizan, que es como para enfatizar que la acción es temporal, aunque en algunos casos pues no es necesario, ¿verdad? Porque usted sabe que una meeting, una reunión, es algo temporal, vea. La lectura de un libro, el tomar un curso, el estudiar algo, son situaciones temporales. For example, we are having English class at this moment. Yes, we are having English class at this moment. Excellent example. Okay, thank you. Anybody else? Anybody else? No? Okay, so let's see, it says role play a chit chat conversation about temporary activities you and other colleagues are doing. But well, we're going to go ahead and practice in these exercises. Tenemos estos links que en ellos vamos a practicar. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, son seis links. Son seis diferentes ejercicios que estos abarcan todo lo que hemos visto del present continuous. Déjenme ver si se los puedo sacar de la presentación y pegárselos en el chat, que a veces se pone un poquito rebelde esto, ¿no? Pero hoy sí me parece que me va a dejar. Chat. Ahí se los dejo para los que están en computadora, ven el chat de la meeting de Zoom. Yes, teacher. Ok, ahí les pegué ya los enlaces en los que van a practicar en grupo resolviendo esos ejercicios todos relacionados a present continuous. Ok, a lo que hemos estado viendo, ya casi estamos finalizando la unidad. Eso sería como casi que el wrap up, el cierre del tema, ¿verdad? Yo siento que ya lo están haciendo excelente, ya raras veces se les olvida poner el am, is o are, etcétera, y lo están dominando bastante bien, así que yo creo que el practicar con estos ejercicios sería un buen cierre.
hacer como un refuercito, ¿verdad? No, pero aquí sería esto, porque bueno, es tercera persona, etcétera. Así como lo suelen hacer. Vamos a ver cómo están los breakouts. Vamos a dejar así para que más de alguno pueda compartir la pantalla en caso que algunos otros tengan problemitas. ¿Qué vamos a hacer, teacher, ahora? Disculpe, que no le escuché. Hacer los ejercicios de los enlaces que les mandé en el chat de la meeting. Que también los tienen en la presentación. Los van a desarrollar en grupo. Son seis enlaces, seis ejercicios. Y pues ahí en el sitio les da chance de que hagan más, si acaso el tiempo les sobrara. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Creo que ya están. Sí.
Could you finish all the exercises? Nos faltó uno. Oh, you're missing one. Right. And the rest of the room, ¿sí los demás? Okay, me comenta en el room de Ramiro, faltó un ejercicio y los demás rooms terminaron todos. ¿Les faltó? Yes, we feel. Nosotros no estábamos dando pelea con un ejercicio. No, me ando peleando, chao. Ok, bueno, uno terminó, otro le faltó un ejercicio y los demás estuvieron peleando. El gerundio de study. Ajá. De estudiar. Uh-huh. Es studying. Studying. Y nosotros le hemos puesto studies, que era el plural. Ah, ustedes lo conjugaron a tercera persona, como en simple present. Sí, estaba equivocado. El único error que tuvimos. Excelente. Hemos sacado 100 en todo. Muy bien, ya van a tener el examen, Pérez. Ahí va a ver, bueno, nosotros sacamos 10 en todo, Fis. Teníamos ahí una compañera que, Dios santo, usted sabe todo, reví derecho. Creo que es Sandra y Amilet. Ah, bueno, sí, que me cosa alegro. Seria nos dio clases ahí. Muy bien, que me alegro que hayan compartido. Y pero bueno, tengo una pregunta, ¿sí? ¿Puedo hacérsela? Claro. ¿Puedo compartirle pantalla para enseñarle ahí rapidito? Oh, ¿me lo pueden mandar en el chat del grupo? Ah, vaya. Ajá. Sí, por lo que les digo, ¿verdad? Que a veces hay problemas con esas cosas, entonces por eso es que es no. Que una imagen no me deja. Pero bueno, se la voy a leer. Ajá. Era en el último ejercicio, teníamos que hacer una oración positiva, una negativa y una question. Pregunta. Ajá. Entonces, por el segundo ejemplo que era, teníamos que usar make y the cook, que era el cocinero, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la primera nos quedó, he is making a meal. Comparta la pantalla porque yo creo que ya sé cuál es. Vaya, ahorita, rapidito, solo para. Vaya, pueden visualizar. Sí. Esto. Uh-huh. Que dice, he is making a meal. It's okay. Okay. And this. Okay, he is making a meal. Le salió bien. He isn't making lunch. Uh-huh. It's okay. Is the cook making the dinner? Vaya, en esa entramos así en conflicto. Ahí unas compañeras dijeron que era así. Y yo les decía que aquí, bueno, no sé, por eso le pregunto, ¿está bien así? Ok, sí, pero porque ahí le sale chequecito, que es la afirmativa, una X, que sería la negativa, y un question, que es por la pregunta. Ajá. No, pero cuando, teacher, lo que pasaba es que la aplicación se la tiraba mal, porque el pronombre, la aplicación le ha puesto de cook. Entonces, por eso es que ahí en esos recuadritos es cuando se lo estaba tirando mal. Entonces, porque ahí el verbo era make y el pronombre era the cook. Entonces, si no le ponía como the cook, no le iba a dar, le iba a dar error. Pero es por cuestión de la, también de la aplicación, ¿verdad? Ajá. Sí, del, sí. Del programita. Es el programa que a veces como pues son... Pues esos son programas, son como maquinitas, solo tienen chance como para reconocer una respuesta. Pero ahí... Entonces, usted le puede poner the cook porque es el cocinero. Ajá. No sé. Pero también podemos usar el pronombre de él, ¿verdad? Pueden usar el he, ajá. Sí, ajá. Sí se puede. Nada más que pues en esta ocasión, como él le dice the cook... La aplicación le da el pronombre o el sujeto como the cook, el cocinero. Ese es el que hay que usar. Pero si usted dice he, está correcto.
Pues si teníamos esa duda, entonces les dije ahí los compañeros, pues preguntemos a quedarnos tontos. No, claro, excelente. Es por eso, porque las plataformas usualmente solo reconocen una o dos opciones o ni, solo una, ¿verdad? En este caso creo que solo reconoce una. Va, perfecto. Thank you so much. Muy bien. ¿Algo otra pregunta, inquietud que les haya quedado? Y hay muchas personas que dicen, pero de cook, pero es que el verbo, no, cook también es cocinero, se refiere también a la profesión. Muy bien, entonces pues vamos a pasar a hacer el primer chequeo de asistencia, porque pues bueno, no hemos chequeado y hay que hacerlo. Como se van a ver, mencionando sobre la comida de rato. Miércoles 12. Ok, Ana Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Present. Annie Damali. Present. Thank you. Brian Ernesto. Present, teacher. Thank you. Candida Luz. Present, teacher. Thank you. Eric Josué. Present, teacher. Thank you. Glenda Carolina. Present, teacher. Thank you. Henry Emerson. Present, teacher. Thank you. José Alfredo. José Alfredo. Present, teacher. Thank you. José Osvaldo. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo. Present, teacher. Thank you. María Julia. Present, teacher. Thank you, María. Marjorie Angélica. Marjorie Angélica. Present, teacher. Thank you. Marnie Betsaida. Present, teacher. Thank you, Marnie. Ramiro Rafael. Present, teacher. Thank you. Silvia Patricia. Present, teacher. Thank you, Silvia. Hoy le toca su uno a uno. Si puede quedarse un ratito después de la clase, le agradecería mucho. Ok. Wilfredo José. Present, teacher. Thank you. Yesenia Natalie. Present. Thank you. Rosemary. Sandra Yamile. Thank you so much. Okay, let's continue here. Okay. Now, the next exercise. En el siguiente ejercicio que tienen ahí es, vamos a hacer este. Ahí sí es un multiple choice. Es, en este lo que van a ir haciendo es leer el item y ya, como les digo, pues es importante que tomen nota porque después van a chequear sus respuestas. Ese es I am watching TV and my brother a book. Y tenemos tres opciones, A, B y C. Tenemos reading, is reading o reads. ¿Qué es lo que me complementa o qué hace falta? ¿Dónde están los tres puntitos estos? I am watching TV and my brother a book. My brother is reading a book. Is reading, ajá. So that would be letter B. Entonces en el cuadernito ponen 1B. Cuando hayan terminado de todos los 16 items, van a chequear sus respuestas en este video. Pero primero responder y luego chequear a ver si sus respuestas están correctas. Les voy a dejar de compartir para sacarles el enlace del video. Un poquito difícil.
No se quiere dejar. Ya está. Okay, there you have a este link en el mensajito de la meeting. And now we proceed to complete all the items. Just one moment. Okay, there you go. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you me? Yeah.
Did you finish all the exercises? Yes, teacher. Okay, and how was it? Did you get the 10 or did you miss any item? Estábamos terminando de verificar las respuestas. Oh, I'm sorry. No le di mucho tiempo entonces. Pero don't worry. Bueno. Don't worry. Entonces, y las que revisaron o alcanzaron a revisar, ¿están todas bien? ¿Cómo les fue? Una teníamos mala nada más. Una. ¿Y qué pasó? De las que revisamos. Los 5 habíamos visto. No sabemos cómo estamos con los demás todavía. 5 logramos responder, ¿cómo se llama? Verificar. Ah, bueno, ok. Bueno, veamos cómo estamos acá. ¿Y los demás? ¿Terminaron de revisar? Pues nosotros terminamos, no, pero no verificamos, pero nosotros estamos seguros que están bien. Eso. Bárbaro. Uy, uy, uy. Es que allí bueno, nos tocó ahí. Cuidadito. Compañero, qué cosa seria. Ok, muy bien que estén seguros de lo que han aprendido, ¿verdad? De su conocimiento. Bueno, entonces, ya para terminar ya la sección esta, solo nos quedaría, ¿qué es eso? Ah, bueno, tenemos una lectura comprensiva y luego iríamos a revisar cómo estamos con los ejercicios de la plataforma. Esta lectura la tenemos igual en la presentación. So, vamos a escucharla primero. Déjenme ver. Sí, aquí está. Entonces, vamos a escucharla y me dicen si hay algo del vocabulario, igual listening for pronunciation. It's ya es lo último ya. Okay, tenemos this reading es siempre con el present continuous. It's two friends, they are chatting, so let's listen and then tell me if there is something that you would like to know more about vocabulary or pronunciation in this reading. Eso es como para lectura comprensiva, que también es importante practicar. Let's listen then. What is the audio icon? Page 35, exercise 10, reading, Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Where are you? I'm in a cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's talking on the phone outside. How is your family? They're all fine. My father is watching a baseball game with his friends. My mother is out shopping. Where's your brother? John's playing soccer in the park. Oh, wait. My phone is ringing. My mother's calling me. I have to go. Bye. Okay. Bye. Okay, is there any question about vocabulary or pronunciation here? No, teacher.
No questions. All right. So let's proceed then with the comprehension exercise. Okay, this is what we got here. Okay, probably you will need to read the conversation again before you answer this or complete these items. It says read the conversation. And who is doing these things? Complete the sentences. Vamos a completar las oraciones que están ahí dependiendo de la información que tenemos en la lectura. Por ejemplo, is writing an essay. ¿Quién estaba escribiendo un ensayo? Katy. Ok, entonces nos quedaría Katy is writing an essay. La uno es Katy. Ok, y le voy a dar tiempito para que completen las otras cinco y luego chequeamos.
Have you finished? Yes, teacher. Okay, let me share this again. Let's read the answers. So for number one, we had said that Katie is writing an essay. So number two, volunteer? Me, teacher. Mm-hmm. Me. Meg. Meg. Yes, Meg is having coffee. Very good. Number three? Me, teacher. Meg. Yes, sure. Candy? Allí tengo una duda, teacher. No sé si directamente se dice Carmen is o your friend is talking on the phone, porque se refiere a que la amiga de ella está hablando. Uh-huh. Carmen. Carmen is. O sea, Carmen. Carmen is talking uh-huh. on the phone. Excellent. That is the answer. Carmen is talking on the phone. Good, okay. Candy. Thank you so much. Number four. I volunteer for number four, please. My father. My father? Kathy's father? No, my father. Acuérdense que my es mi padre. Entonces, perdón. El padre de Kathy. Kathy's father. Kathy's father is watching a baseball game. Number five. Kathy's mother. See, yes, Kathy's mother is shopping. And the last one, number six. John. John is playing soccer. John is playing soccer. Excellent. Okay, after this, después de esto, pues ya solo nos queda, bueno, no hemos hecho en las meeting los ejercicios de la plataforma en la sección 4, bueno, estamos en la 3, so deberíamos de tener ya avanzado esto porque pues ahora ya terminamos. No sé si ya todos terminaron esta sección, los ejercicios de acá. De la 3, sí. Yes. Ok, bueno, pues igual, ¿verdad? En la sección 3 todo es el presente continuo, todos los ejercicios, recuerden, solo son 5 ejercicios, basically, yes, 5 ejercicios. Y multiple choice similar a lo que hemos estado practicando durante las clases, que ya pues ustedes lo dominan muy bien, así es que pues les queda de tarea completar esta sección. Acuérdense que ya mañana empezamos la sección 4, un tema totalmente diferente, ya no está relacionado con el present continuous. Entonces traten por favor de terminar estos ejercicios y cualquier duda, algún ejercicio que esté mal, pueden preguntar para poderles ayudar, para poder apoyarles. Yo creo que ya iniciaron el papeleo de la inscripción al siguiente módulo. Entonces también es muy importante que estén al día con todo. Sin más, pues ya mañana empezamos la sección 4, así es que igual si pueden avanzar en esa sección sería lo ideal. Ya solo nos quedan 5 clases y ya debemos de tener completa la plataforma. Cualquier duda o pregunta, estamos a la orden y pues les deseo que pasen una feliz noche y les veo mañana si Dios quiere. Thank you, teacher. Good night. Okay. Thank you, teacher. Sleep well. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Take care. Thank you.
Hola, Silvia. Hi, teacher. Hi, Silvia. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Fine. You're fine. ¿Cómo has sentido estos días los temas? ¿Hay alguno que sienta dificultad? ¿Que tenga preguntas? Sí le he entendido a varios, solo un poco de confusión que me genera a veces. Por ejemplo, ahora me generó, quiero ver, creo que había un ejercicio, y en eso sí he visto que me causa bastante dificultad. Por ejemplo, quiero verlo, voy a buscar uno. Es que dice, the butterfly is flying. Vaya, yo me confundo cuando tengo que usar más que todo el is y el are. Por ejemplo, acá yo creía que era is, porque como son animales, entonces pensé que era como it is. Sin embargo, después nos dimos cuenta que era are. Entonces en eso he visto como mi debilidad de identificar, de separar. Entonces eso me cuesta. Yo creo que la concepción de que si es animal es it. Quizás no es la más apropiada, porque acuérdese que eso se le llama tercera persona singular. Por eso yo les recalco y les repito que es tercera persona singular la que ocupa is, by, en este caso que estamos hablando del presente continuo. Entonces sí. Usaríamos is cuando es tercera persona singular, llámese he, she o it, como usted menciona, ¿verdad? Y que el it se usa para cuando mencionamos animales o cosas. Pero recuerde siempre para que tenga en mente que siempre y cuando sea la persona singular. Pero si ya decimos butterflies en plural, deja de ser entonces tercera persona singular y se convierten en ellas. Si es mariposas en plural, entonces por eso se usó are. En vez de is, aunque sean animalitos. O cosas también. Y cosas, porque creo que una vez me pasó un ejercicio, decía cookies. En plural, galletas. Entonces ya es un plural, se utiliza are. Y así dijeran de cookie. O a cookie en singular, sí, ahí tomaría is. Sí, en esa tenía como mal el concepto porque yo mi mente como que identificaba cualquier cosa o animal. Sí, no había tomado tanto en cuenta el plural, sino que me iba a las cosas o animales, de una vez me llevaba al it. Sí, pero esa es la clave, ver si está en singular o plural. Eso es lo único que tiene que fijarse antes de hacer alguna conversión. Ok. De ahí uno que, pero ese es de un tema pasado. Creo que fue para el tema, es que cuando usábamos el how much y how many. Por ejemplo, las estrellas. A mi punto de vista no se pueden contar, ¿verdad? Entonces yo usaba how many y recuerdo que en las estrellas, perdón que la interrumpa, ¿es contable o incontable? Les expliqué que es cuando tienen un plural en inglés, son contables. Si la palabra no tiene un plural, entonces es incontable, pero en el caso de las estrellas sí se pueden contar. Acuérdese que esa tiene star, sería singular, y para plural es stars. Entonces si tiene plural se pueden contar. Son infinitas, pero contables. Entonces sería how many.
How many? Ajá, porque sí tiene plural, sí son contables, digámoslo así. Ajá, sí son contables, porque lleva el plural. Porque tiene un plural en inglés. Y no todas las palabras tienen plural. Por ejemplo, podemos decir pan. Vea, pan en inglés no tiene plural, pero en español sí. Y entonces ahí es donde entra confusión. Pero por lo menos la palabra estrella, que conocemos que es una palabra bien básica, stars, sí tiene plural. Entonces por eso se considera como contable. Ok, o sea que la clave está en lo plural o no plural, lo mismo para lo anterior, ¿verdad? Ok, sí. Perfecto. Esa sería la clave, si tiene un plural en inglés. Ok, en inglés. Perfecto. Sí, creo que solamente porque lo demás sí me he ido entendiendo. Sí, eso sí, lo había notado, que esto era lo que me generaba duda. Pero por lo demás, sí, le voy comprendiendo. Solo bueno, que a veces me cuesta como, quizás la pronunciación de ciertas palabras, pero ya con la práctica, con el listening, ya se puede uno como despejar esa duda. Sí, es de practicarlas y repetirlas hasta después que se aburra. Uh-huh. Aunque diga, ya me aburrí, pero sígalo haciendo hasta que consiga que se le quede. Escriba cómo suena también. Ok, y también, quería como preguntar cuál sería como la clave para agarrarle, por decirlo así, el hilo al inglés. Comenzar como por los verbos o porque como para que a uno se le haga más como más fácil. Más fácil, ¿qué es lo que usted quisiera que se le haga más fácil? Pues hacer oraciones, entablar conversaciones, como cuál es la clave en la que uno debe aprender inglés, como la base fundamental para aprender inglés, no sé si. Fíjate que como hay diferentes estilos de aprendizaje. Lo primero, bueno, para hablar, usted sabrá lo que es lo que le funciona, ¿verdad? Si le funciona memorizar, si le funciona ver películas en inglés, si le funciona traducir cosas, usted tiene que descubrir qué le funciona. Lo que le va a ayudar, como lo que me dice, a formular oraciones, a entablar conversaciones, es que tiene que tener vocabulario. Entonces, al tener usted vocabulario, úselo. Use el vocabulario y no esté pensando en español, porque a veces sucede que tenemos la costumbre. Entonces, estoy tratando de pensar en español y llevarlo al inglés y no siempre se puede. No todo tiene traducción. Entonces es como ir quitándose esa costumbre de traducir al español antes de hablar en inglés. Entonces trate de mentalmente, tal vez porque uno no tiene mucho chance de practicar con otra persona que hable el idioma, ¿verdad? Entonces trate de hablar. Yo en mi caso, como le digo, cada quien descubre qué le funciona. A veces en lo que iba en el bus iba tratando de ir pensando en inglés. A veces era, this person is very tall. It's pretty good looking. The bus is really crowded today. I'm near the university, so I think I'm going to arrive soon to my class. First thing I'm going to do when I arrive to the university, y así iba tratando de pensar en inglés, solo pensar. Ok. Bueno, sí, solamente. Creo que solamente. Bueno, Silvia, cualquier otra cosa, algo que quiera que repasemos, todavía tenemos tiempo, me lo puede hacer saber, ya sea que me escriba
o me lo diga en alguna meeting. Si se acuerda de algo más que le haga falta, oye, no crea que solo porque ya pasó el 101 ya no puede preguntar. No, 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 claro que no. Cualquier cosa estamos a la orden. Ok, teacher, thanks. Bueno, entonces no le quito más su tiempo, la dejo descansar y la veo mañana si Dios quiere. Bye, good night, teacher. Sleep well, bye. Bye.